Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre una de las piezas de artillería más características del ejército de Chile. Estamos hablando de los poderosos obuses Soltam de origen israelí. Antes de comenzar, haremos un breve resumen de cómo se llegó a diseñar este excelente sistema de artillería. Primero es importante mencionar que la empresa Soltam System es una empresa contratista del Estado de Israel que hoy forma parte de Elbit System. Esta compañía diseñó y fabricó sistemas de artillería desde 1952 como obuses, morteros, municiones y equipamientos periféricos. Dos de estos diseños son los obuses tractados Soltam M68 y M71 que están en servicio en el Ejército de Chile. Las primeras dos unidades llegaron a fines de los años 70, correspondiendo a la variante M68. Estas piezas son de 155 milímetros con un cañón de 33 calibres y un freno de boca simple. En cuanto a sus especificaciones técnicas, podemos mencionar un peso de 9.500 kilogramos, una elevación que va desde los menos 5 grados a los más 75 grados, una cadencia de tiro de entre 4 a 5 disparos por minuto y un alcance máximo de 21 kilómetros. Posteriormente, dado los buenos resultados obtenidos con los M68, se adquieren en 1984 24 nuevas piezas, esta vez de la variante M71, la que posee un cañón de 39 calibres con un peso de 9.200 kilogramos, una elevación que va desde los menos 5 grados a los más 75 grados, y una cadencia de tiro de entre 4 a 5 disparos por minuto con un alcance de 2.5 kilómetros con munición convencional y 30 kilómetros con munición asistida por cohete. En la actualidad, estas unidades siguen operando en los grupos de artillería número 11 Traigen de la 1ª Brigada Corazada Coraceros, el grupo de artillería número 10 Borgoño de la Brigada Motorizada número 1 Calama y el grupo de artillería número 8 San Carlos de Ancud del destacamento motorizado número 14 Aysén. Igualmente es importante mencionar que la infantería de marina utiliza 24 obuses G4 adquiridos en 1992 a Sudáfrica. Estos en realidad son obuses M71 adquiridos por ese país a Israel en 1976, por lo que el número de estas piezas en servicio en Chile sería de 60 unidades. 48 M71 y 12 M68. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.